All right, it's 9 o'clock already. Lo cual. Hello, hello. Hello, good evening, Miss. Hi, Sandra. Good evening. How are you today, Sandra? I am so-so. You're so cansada, Sandra, me imagino. It was a Sí. very hard day, un día pesado. Pero gracias, Sandrita, por el esfuerzo. Mire, ya casi concluimos el principiante 1. Lo han hecho muy bien hasta hoy. Nos queda Sí. ahora y mañana, ya casi. You did it. Great. Ahí tengo también a Julio. Hi, Julio. Good evening. Good evening, Julio. Welcome back. William también ya llegó a la clase. Yes. Let me check on that one. Ah, William ya nos dice good evening, chat. Good evening. Ah, ya veo también. Good evening. Miss. Paola, good evening. Moisés, hello, how are you? Samuel, how are you? ¿Cómo están, I'm chicos? very fine. You're very I fine. am ready. I am ready for the class. You're ready for the class. That's the attitude. Yes. Excelente. Fíjense, tener alumnos así en la noche me contagian también. ¿Sí? Yo sé que hacen un esfuerzo extra. Vienen de trabajar, de estudiar tal vez. Y conectarse a tiempo. Miren, dicen que tienen todas las ganas de aprender y eso es muy bonito en un grupo. Que sean constantes, que quieran aprender. Claro, van a llegar muy lejos. Apenas vamos con el principiante 1. ¿Cuántos quedan? Muchos todavía. We still have to learn a lot of vocabulary and topics, right? Let's wait for your classmates. There we go. Ya vienen llegando sus classmates. Let me see. Okay. We also have Roxana in the class. Marta Janet is in the class already. Hello, hello, girls. Hi, teacher. Hi, how are you? I'm fine, and you? I'm fine. I'm happy to have you here. Thank you so much for coming. Okay, here we go. What was that? Vaya, esperemos que no se nos vaya la luz. Vi un bajón de la luz ahorita, pero no, aquí estamos, clase. Listen, today we are going to have class number 15. You are about to finish this module, okay? Tomorrow we are going to have the last class. So it means that we need to go and check the platform in order to see if you are ready with the exercises. Quiero ver cómo van con los ejercicios de plataforma. Me interesa ayudarles, que ustedes estén listos esta noche y decir, ok, I'm over. Y que cuando mañana pasen el reporte, ahí estoy yo en la lista de los que ya presentaron todos los ejercicios, ¿sí? Y no estoy en la lista de los que tienen pendientes todavía. ¿Ok? Let's do that right now. Nos queda pendiente un solo tema. The last topic. Yes. And that topic that we were covering yesterday. Do you remember the pronunciation? Vimos un ejercicio de pronunciation. Yes. ¿Qué pasaba con la pronunciación? ¿Qué practicábamos ayer? Tell me. ¿De qué se trataba el exercise? Entonación. Exactly, intonation, rising and falling intonation. Les muestro solo las preguntas que tengo ahí. Ahí estamos, miren, ahí está. Why do we need to take these questions into consideration? Miren, nos van a servir mucho estas preguntas ahora.
I need you to observe. Observen el primer grupo de preguntas. Aquí está. Let me stop by. The use of pitch is called intonation. Vaya, paramos por acá. La explicación ya la escuchamos ayer, ya practicamos. ¿Qué les decía yo? Existen dos tipos de, o dos grupos de preguntas en inglés. ¿Cuál es el primero que ven por ahí? The questions that we have. What at the beginning? What is this? How do you call this? This is a verb. What is the name of the verb? This is the verb. To me. The verb to me. Okay, what happened? Notice the intonation. Whenever you have questions with the verb to be, the intonation, it is a falling intonation or a rising intonation. What do you see? ¿Qué pasa con la intonación de ese tipo de preguntas, clase? Es mayor y sube la o menor. Baja, rising or falling intonation, rising, right. ¿Y qué dijimos al final? La palabra que se ubica next to the question mark, a la par del signo de interrogación, esa es la que me ayuda a dar la entonación, la que sube. Is she getting up? Are they sleeping? Y tengo el otro grupo de preguntas que inician con WH. Estas son preguntas informativas. Information questions. Todas aquellas que no pueda contestar con yes y no. La entonación de la última palabra. Aquella palabra que está a la par del question mark, baja. What's she doing? What are they doing? Baja o es un poco, ¿cómo le entenderíamos? Un poco más plana la pronunciación o un poco más flojo. No doy tanta fuerza de voz. What she doing? What are they doing? Okay, and that's it. Vamos entonces a enfocarnos en este tipo de preguntas. ¿Qué significa la primera pregunta, clase? What's she doing? ¿Qué estoy consultando? What's she doing? ¿Qué está haciendo ella? ¿Qué está haciendo ella? Y en la número dos, ¿qué pregunto? What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo? Muy bien. Ese es el último tema que nos queda, entonces. Revisar un poquito de las WH questions. Anteriormente ya las repasamos cuando hablábamos de la ropa. ¿Qué está vistiendo? ¿Qué tiene puesto esta persona? ¿Ok? Pero, what happened? ¿Qué pasó por ahí? En la plataforma había un ejercicio de intonation that you will see that is quite easy to understand and to answer. Creo que ya todos pasaron por este ejercicio, pero hagámoslo. This is the one. Intonation. Sí, en clase. Miren esto, creo que es this one. Ajá, cuando ya look. Okay, as you may see, this is a listening practice. Pero ¿será que necesito en sí escuchar para responder? ¿Qué piensan? Miren acá que tengo. Yes, yes. Ok. Antes de escuchar, usemos nuestras reglas, las que ya nos memorizamos. Primero, ¿cómo sé si es una entonación que sube o baja? Las identifico. What is this class? Muy bien. ¿Cuáles son las que llevan el verbo to be al inicio? ¿Qué números? Number one. Number one. Number six. Number three. No. Number one, number four, and number. Number six. ¿Qué pasaba con la entonación del verbo to be? Remember? Rising. Rising number one. Rising number four. And rising number
Six. Y en los otros tres ejemplos, ¿qué pasa? Number two, number three, and number five. What type of intonation is it? Baja la entonación. Exactly, it's falling intonation. Por eso les consultaba al inicio, ¿será que tuve que escuchar para saber esta respuesta? No. No. Not right. ¿Por qué? Porque ya manejo entonces la información, las reglas. Y ahora escucho como un complemento, ¿sí? Esa es su meta, saber comprender así las reglas para que las usemos sin andar dudando. Yo estoy segura de lo que hice, sí. ¿Por qué? Porque ya lo practiqué, porque ya identifico los dos tipos de preguntas y estoy segura de la información, ¿ok? ¿Cómo se sintieron con este ejercicio? How did you feel it? Easy? Difficult? Easy. Easy, right? Muy bien. Si se fijan, también tenemos acá otro ejercicio. 5.10. Y este es un ejercicio que nos va a pedir información que nosotros no tenemos. Si se fijan, todas las preguntas. Aquí está la number two, number one, number three. ¿Con qué inician? With the WH. WH were. It means that this is a WH question. ¿Ok? Son preguntas de WH. Entonces, como ya repasamos cierto vocabulario de ropa. ¿Sí? ¿Se acuerdan esa clase? Ya hablamos de la yes. ropa, de los colors. Vimos los colores, ¿verdad? Yes. Do you remember? Ya hablamos del tiempo, de la hora, the time, ¿sí? A.M., P.M., 6, 4, ahí veo esas horas, 7, ¿ok? ¿Qué más hablamos? Miren, probablemente actividades que estén haciendo los personajes de mis pictures. Si ven cómo se va enlazando todo lo que han aprendido, aquí se hace un conjunto. Hablo de la ropa, de los colors, del time. Hablo de AM y PM y ocupo una estructura. El presente continuo con preguntas que necesito información para responderlas. Todo va enlazado, ¿sí? Así que por eso es la importancia que en cada sesión, cada tema que veamos, trate de quedarme claro, tal vez no al 100%, pero sí comprenda la estructura, ¿sí? Les motivo, tal vez es la última, una de las últimas sesiones, pero viene un módulo siguiente, principiante 2. Entonces, hagan eso, clase. Todo esto del principiante 1 se lo van a llevar al principiante 2, ¿sí? Esa es la motivación. Ok. Usted lo va a dar. Ah, fíjense que muchas veces sí. Son los mismos teachers que acompañándolos, pero a veces nos dan grupos que continúan, por ejemplo, este lunes que viene. Y ustedes, al finalizar un módulo, descansan una semana mientras envían sus notas, se les entrega el certificado, mientras se les entrega a ustedes las nuevas credenciales de Zoom, cómo van a ingresar a la plataforma. Y es por eso que a veces no coincidimos ya. Pero es probable, claro. Si a mí me toca estar con ustedes, va a ser un honor tenerlos nuevamente, clase. No duden. ¿Verdad? Thank you. No, es un gusto. Ha sido un grupo muy bonito. Muy esforzado porque aquí están. Miren, a pesar de la hora, aquí están conectados. Ok, revisemos entonces una actividad con el presente continuo. What is she doing, what is he doing, what are the people doing, ¿qué están haciendo? If you see, here we have this exercise, and we are going to do it as a group, como clase hagámoslo. Okay, nos va a tomar tal vez un par de minutos para que luego nos quedemos en la plataforma. Okay, look, ¿cómo respondo entonces
a esta pregunta. What is he doing? ¿Qué necesito para responderla? As you may see, we need to give an answer. Tengo que dar una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta creen que voy a dar? ¿Afirmativa o negativa? What is Matt doing? ¿Qué está haciendo Matt? Is that an affirmative or negative statement? ¿Qué piensan? Affirmative, right? Si me estuviesen preguntando qué no está haciendo, claro, es una estructura negativa, pero ahora quieren averiguar qué está haciendo. Affirmative. ¿Cómo redacto una respuesta afirmativa? Dice por acá, he's swimming. Analicemos esa estructura. ¿Qué es lo que tengo al inicio? What do we have at the beginning? The pronoun. All right, the pronoun he. ¿Cómo le llamo entonces al pronombre he? Ese es un subject. Sujeto. ¿Qué le sigue después del sujeto? Berkeley. El verbo to be. Exactly. Ese verbo que nos acompaña casi siempre. ¿Qué le sigue? Complement. All right. Un It's a complement. But what is the complement in this case? Es un verbo. ¿Qué tipo de verbo? Un verbo base. Un verbo que lo tengo que conjugar agregándole ¿el qué? El ing. Y muchas veces tengo información complementaria que por eso se le llama complement. Me da datos extras a mi All right, I'm back. Chicos, creo que el internet me dejó sin escucharlos y sin verlos, pero ahora sí ya los veo de regreso. Clase, vámonos, sigamos, no perdamos ningún minuto. ¿Qué explicábamos? Cómo hacer una oración afirmativa, ¿verdad? Que exprese lo que está pasando en el momento. What is he doing? Ok, de acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿cuál era la fórmula? Do you remember the formula? Sujeto, ¿qué Mi más? papá, cuando lo vi ayer. Subject. Sí, yes. Cuando yo having a pizza, significa que no se me pan. I am having pupusas. Estoy comiendo pupusas y las acciones. Ahí estamos, ya los veo. Chicos, mi internet está fallando. All right, I'm back. Chicos, creo que el internet me dejó sin escucharlos y sin verlos, pero ahora sí ya los veo de regreso. Clase, vámonos, sigamos, no perdamos ningún minuto. ¿Qué explicábamos? ¿Cómo hacer una oración afirmativa, verdad? Que exprese lo que está pasando en el momento. What is he doing? Ok, de acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿cuál era la fórmula? Do you remember the formula? Sujeto, ¿qué Mi más? papá, cuando lo vi ayer. Subject. Sí, Yes. Cuando yo. Yes. Cuando yo having a pizza, significa que no se me pan. I am having pupusas. Estoy comiendo pupusas y pan. Las acciones. Ahí estamos, ya los veo. Chicos, mi internet está fallando. Yes. Cuando yo having a pizza, significa que no se me pan. I am having pupusas. Estoy comiendo pupusas y pan. Las acciones. ¿Qué tipo de respuesta creen que voy a dar? ¿Afirmativa o negativa? What is Matt doing? ¿Qué está haciendo Matt? Is that an affirmative or negative statement? ¿Qué piensan?
Affirmative. Affirmative, right? Si me estuviesen preguntando qué no está haciendo, expresé lo que está pasando en el momento. What is he doing? Ok, de acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿cuál era la fórmula? Do you remember the formula? Sujeto, ¿qué más? Ajá. Cuando lo vi ayer. Subject. Sujeto. Yes. Cuando yo. Cuando yo having a pizza, significa que no se me ha hecho pan. I am having pupusas. Estoy comiendo pupusas y transacciones diferentes. Ahí estamos, ya los veo. Chicos, mi internet está fallando. Ok. Cuando yo having a pizza, significa que no se me ha hecho pan. I am having pupusas. Estoy comiendo pupusas y transacciones diferentes. ¿Qué tipo de respuesta creen que voy a dar? ¿Afirmativa o negativa? What is Matt doing? ¿Qué está haciendo Matt? Is that an affirmative or negative statement? ¿Qué tipo de respuesta creen que voy a dar? ¿Afirmativa o negativa? What is Matt doing? ¿Qué está haciendo Matt? Is that an affirmative or negative statement? Affirmative, right? Si me estuviesen preguntando qué no está haciendo, expresé lo que está pasando en el momento. What is he doing? Ok, de acuerdo a lo que acabamos de decir, ¿cuál era la fórmula? Do you remember the formula? Sujeto, ¿qué más? Ajá. Cuando lo vi ayer. Subject. Sujeto. Yes. Cuando yo. Sujeto. Yes. Cuando yo having a pizza, significa que no se me ha hecho pan. I am having pupusas. Estoy comiendo pupusas y transacciones diferentes. ¿Qué tipo de respuesta creen que voy a dar? ¿Afirmativa o negativa? What is Matt doing? ¿Qué está haciendo Matt? Is that an affirmative or negative statement?